compartiendo sobre el libro de Habacuc y voy a estar compartiendo eh, lo que tiene que decir el Señor, lo que le dijo al profeta y lo que el profeta nos le dijo al, pro, al pueblo de, de, del Señor en aquel tiempo, que era Israel, y también, consecuentemente, a nosotros, aunque no es lo mismo, el mensaje es, diferent, el mensaje es el mismo, pero los receptores somos diferentes, no somos judíos, somos cristianos, amén, pero podemos sacar muchas enseñanzas que nos van a ir muy bien y sobre todo entender los tiempos y entender que dios es un dios de dispensaciones que dios se mueve de diferente manera que dios dice lo que dice a quien lo dice y como lo dice y en los diferentes tiempos y que eso tiene un sentido eh, particular personal y le llamaríamos cabal porque es va dirigido a quien va dirigido pero también tiene un sentido más amplio porque va dirigido también a todo el pueblo de dios de todos los tiempos incluida la iglesia evidentemente ¿Eh? así que y veremos que también tiene que ver con la cuestión escatológica, es decir, va a tener que ver el mensaje de Habacuc con el mensaje a los judíos que tienen que ser verdaderos judíos o que serán verdaderos judíos o que se manifestarán como verdaderos judíos, mejor dicho así, al final del tiempo de la Gran Tribulación. Muy interesante. Pero vamos por partes, porque es una, es una enseñanza bastante compleja ¿eh? y necesito vuestra atención y necesito que, que realmente prestemos atención, que no es fácil. No es, no es fácil el libro de Habacuc. Vamos por partes, lo leemos. Vamos a leer, <coughs> perdonadme, pero estoy muy resfriado. ¿eh? <coughs> Habacuc 1, de 1 al 13, la profecía que vio el profeta Habacuc. Leo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se, levanta, se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Los caldeos iban a castigar Judá, este es el contexto. ¿vale? Sigo leyendo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Que camina, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes. Y de los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahí viene la protesta de Habacuc. Si os dais cuenta, la primera parte es Habacuc hablando, es la protesta de Habacuc, la segunda parte es Dios respondiendo. Y ahora otra vez Habacuc responde y dice: ¿No eres tú desde el principio, Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Si os dais cuenta, y vamos a hablar, pero si os dais cuenta, esta es la típica respuesta humana. Pero vamos a irnos ahondando en esto. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, santificanos en ella, Señor. Que podamos entender lo que tú nos quieres decir esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver primero sobre Habacuc. Amén. Habacuc. De él solo sabemos que fue un profeta. Es evidente, porque dejó su libro. ¿Mm? <coughs> y que se llamaba con ese nombre. Realmente se llamaba así. Lo pone en capítulo 1, versículo 1 y capítulo 3, versículo 1. Su libro, octavo entre los doce denominados profetas menores, no incluye el menor dato personal ni en parte alguna del Antiguo o del Nuevo Testamento se vuelve a mencionar su nombre. Sin embargo, Pablo, <coughs> perdón, Pablo el apóstol, sí recoge algunas palabras eh, de Habacuc. Eh, pero bueno, Habacuc significa uno que abraza, eso es lo que significa Habacuc. Y su mismo nombre es profético, ya que al final de su libro él se aferra a Dios. O sea, la historia acaba bien. Es muy parecida a la historia, en ciertos sentidos hay similitudes, voy a decirlo así mejor. Entre Job y Habacuc. No que Habacuc sufría como Job, pero Job no entendía. Habacuc tampoco entendía. Pero al final los dos acabaron entendiendo. Espero que nosotros también podamos entender. Esa fe a Dios, aunque no entienda los procedimientos divinos de cara a Israel, no significa que él entendió todo. Pero él, como veremos cuando lo veamos, manifestó su total confianza a Dios aún sin entender. Esa es la grandeza de la fe. Claro. Porque una fe que está en control no es fe, es seguridad. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Si fueres el caso, que no lo es. ¿Verdad? ¿Por qué nos llamamos creyentes? Porque esperamos. No solamente porque creemos en el sentido de que conocemos lo que está escrito, pero es que el diablo también lo conoce. El diablo conoce esto perfectamente. ¿Eh? Le pongo el caso ya más, más extremo, el diablo. Pero el diablo no es creyente. ¿Por qué? Porque el diablo no espera. El diablo no confía ni puede confiar. El diablo no tiene fe. Tiene seguridad en sí mismo, lo cual implica una falsa seguridad. Porque él es una simple criatura de todos modos. O sea que es un ser engañado. Pero quiere ser engañado. Y así proceden todos los impíos. O mejor dicho, todos los incrédulos. Porque hay impíos que al final vendrán al conocimiento de la verdad y dejarán de serlo. Pero si un impío no se convierte, es un incrédulo. Y los incrédulos no pueden confiar en Dios, no tienen fe. Fe es esperar en aquello que humanamente es imposible. ¿Amén? Amén. <coughs> Gracias, hermano, pero ya tengo otro, pero bueno. Este es un mensaje, claro, de que los hermanos también tienen que saberlo. Es bueno beber agua, hermanos. Es bueno, eh, ya también lo digo, pero tampoco que te llenen de vasos. O sea, la justa y necesaria. Amén. Sigo con el relato. Entonces, partiendo de la referencia que en 1.6 se hace a los caldeos, nación, nación cruel y presurosa, ¿queréis que lo vayamos de nuevo? 1.6. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos? Es curioso, ¿quién levanta a los caldeos? Habacuc no, todo lo contrario. ¿Quién levanta a los caldeos? Presura, presurosamente muchos dirán: el diablo levanta, el diablo, el diablo siempre es el malo, claro que es el malo, pero el diablo no hace lo que quiere hacer. Pero aquí, ¿quién dice que levanta a los, a los caldeos? Es Dios quien levanta a los caldeos, es Dios quien levanta a los caldeos, es Dios quien maldice. Es Dios quien castiga, es Dios quien se venga. De eso voy a hablar. Porque tenemos un concepto muchas veces de Dios que no es el verdadero. Dios es amor. ¿Y qué está en el amor? ¿Todo lo bonito? ¿La misericordia, la compasión, todo aquello que nos gusta? No, también está la justicia. También está la aplicación de la justicia. También está el castigo. También está la ira santa. No sé si nos va a dar tiempo hoy hablar de eso, pero de esas cosas hay que hablar. Porque Dios es mucho más, en el sentido de su carácter, que de lo que muchas veces nosotros pensamos que es. Los caldeos. Y aquí yo levanto a los caldeos. Nación cruel, dice. ¿Dios es cruel? No, Dios no es cruel. No. Dios no es cruel. Amén. Pero Dios levanta naciones que son crueles. Y eso en nuestra cabeza... Nos cuesta asimilar y nos cuesta tanto entenderlo. No lo comprendemos. Y es normal que no lo comprendamos, porque no entendemos todas las cosas. No entendemos. Y somos muy rápidos a prejuzgar las cuestiones según las entendemos, pero cuando no las entendemos bien, prejuzgamos mal. Bueno, tranquilos. A Habacuc le pasó lo mismo, ¿eh? Y era profeta de Dios, ¿eh? A los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Está de acuerdo Dios con eso? No, no está de acuerdo. Sin embargo, levanta a los caldeos para un propósito, el cual veremos. Dice, formidable es y terrible de ella, de ella misma, de los caldeos, procede su justicia y su dignidad. ¿Esa justicia y dignidad son reales delante de Dios? No, porque proceden de los caldeos. Pero Dios levanta a los caldeos. Y ahí es donde decimos, Señor, no entiendo nada. Y ahí es donde decimos, es que no tienes que entender necesariamente, solo tienes que confiar. Yo, Dios, yo sé lo que hago. El Señor dice, yo sé lo que hago. Confía. Y eso es lo que intentaba Dios decirle a Habacuc y consecuentemente al pueblo de Dios y consecuentemente también a nosotros. ¿Eh? Siempre el subterfugio fácil es decir... No es que Dios permite, es como que Dios se lava las manos como como Pilatos, ¿no? Se lava las manos y ya, bueno, yo, lo que vosotros hagáis, judíos, ya es cosa vuestra, yo ya me lavo las manos y. No, Pilatos, tú eres responsable, fuiste responsable también de la muerte de Jesús. O sea, a Dios no se le escapa nada de la mano. Algunos ya van más lejos y se atreven a juzgar a Dios y dicen: Si Dios es tan bueno, porque permite todas las maldades que existen? Es un razonamiento, un razonamiento muy humano, pero nosotros como cristianos sabemos que es un razonamiento falso, aunque muchas veces no sepamos explicarlo bien. Pero el hecho de que no sepamos explicarlo porque no lo entendemos suficientemente bien no significa que Dios es, no de, Dios no deja de ser justo por eso. Dios sigue siendo justo Amén. a pesar de que no entendamos sus procedimientos. Eso es el libro de Job, perdón, en este caso el libro de Habacuc básicamente ya, ya os lo he definido bien así que partiendo de la referencia que en 16 se hace a los caldeos 100 cu y presuroso algunos han deducido que Habacuc profetizó en tiempos cercanos a la destrucción de Nidio, y eso fue en el 612 a.C. Pero a falta, también Nahum habló de eso, el profeta Nahum, pero a falta de cualquier documento que permita fijar la fecha, con esa actitud hay también quienes piensan que la actividad del profeta debe fijarse hacia el año 605 a.C., principio del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. De lo primerito que hizo Nabucodonosor, y me dirás, inspirado por el diablo, claro, es pues que Dios está por encima, ¿eh? y el diablo también actúa, ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor? Ir contra de Judá. Ahora, eso ya era cosa que Dios quería hacer, porque iba a castigar a Judá. ¿Te das cuenta cómo funciona todo eso? Es una superposición. ¿Y en todo eso qué decimos? Señora, hágase tu voluntad, amén. ¿O qué decimos? No, no, señor, no, tú no, no puedes hacer eso. Tú no puedes enviar a Nabucodonosor contra tu pueblo. No, no, eso no, no tiene sentido, es tu pueblo. Pero si hacemos eso estaremos pecando. Porque nosotros le vamos a hacer a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. No es presunción eso. ¿Verdad? ¿Es eso fe? No, es presunción. Es colocarnos por encima de Dios y decirle a Dios lo que tiene y lo que no tiene que hacer. ¿Qué os parece? ¿Eso está bien? En absoluto. Claro que no. Pero otra vez volvemos a, 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 al kit de la cuestión. Yo no entiendo por qué Dios envió, humanamente no entiendo por qué Dios envió a los caldeos contra Judá. Bueno, ese es, es el clamor de Habacuc, inspirado por Dios. Pero una pregunta nos tenemos que hacer. ¿Necesitaba Judá castigo? ¡Al cien por cien! Y si no hubiera recibido castigo, primero hubiera sido injusto. Esa cuestión hubiera sido injusta. Y segundo, eso hubiera sido una falta tremenda de misericordia porque necesitaba castigo judá necesitaba la deportación necesitaba experimentar en carne propia las consecuencias de los pecados y de la rebelión contra dios así que eso fue un acto de justicia de dios movido por su misericordia y nosotros no entendemos eso muy complicado es muy complicado yo lo entiendo es muy complicado pero tenemos aquí una, un descanso. Y es en saber que un día entenderemos muchas cosas. No digo todas, mucho decir, pero las suficientes como para decir, bueno, ya estoy más tranquilo, pero las entenderemos, no porque Dios tenga obligación de hacernoslas entender, sino porque Dios es bueno. Porque es por fe que andamos. Y fe implica confianza en Dios, a pesar de que no entendemos los procedimientos divinos. Tantas veces. Amén. Lo más fácil es revelarse. Eso es lo más fácil que hay. ¿Pero sabe lo que significa revelarse? Significa yo entiendo todo, yo soy el juez de todo, <coughs> yo dictamino lo que está bien, lo que está mal, yo, yo, yo. ¿Y quién es ese yo, 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 hermanos? <coughs> Se llama Diablo. <coughs> ¿Verdad? Él se rebeló contra Dios porque él pensó que él era mejor que Dios. Él, lo, él no quiso ser malo. El diablo no quiso ser malo. El diablo no es así como que voy a ser malo uh, para asustar a la gente. No, 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 no. no. Él, él llegó a pensar que era mejor que Dios. Porque dejó de confiar en Dios. Dejó, no entendía todas las cosas a pesar que era la creación más maravillosa de Dios en aquellos entonces. Lucifer, ¿verdad? <coughs> Y se creyó que tenía la posibilidad de hacer las cosas mejor que Dios. Y así se ha mostrado a muchos hombres de ahí la masonería de alto rango, que creen en él. No le llaman Satanás, le llaman Lucifer. Y creen que ese es el Dios bueno, el Dios de luz. Mientras que el Dios verdadero es. es malo. Es malo. Eso es lo que enseña la masonería, y muchos creen, y por eso el mundo está como está. ¿eh? Por parte de dirigentes de este mundo. Porque ¿quién quiere ser malo realmente? Nadie quiere ser malo. ¿Quién quiere ser malo? ¿Malo? ¿Quién quiere ser malo? No, tú quieres, tú lo que quieres es defender, Le digo, hablo genéricamente, lo que uno quiere es defender sus pos posicionamientos, lo que uno entiende, lo que uno controla, lo, bueno, lo que dice que controla, claro, <coughs> lo que uno quiere entender, lo que uno entiende que tiene, como tienen que ser las cosas, ¿eh? Eso, ese es el diablo, hijo. Porque el diablo siempre ha querido eso. Y hubo un momento en la historia, seguramente, que el diablo ya se dio cuenta que sí era malo. Porque ya vas a, uno va entendiendo las cosas y ya se dio cuenta de que se estaba rebelando contra Dios. Bueno, se estaba rebelando contra Dios ya desde un principio. <coughs> desde el momento en que empezó a ser el diablo. <coughs> Pero fuera de Dios, en definitiva, no hay ninguna bondad. No hay ninguna justicia. No hay ninguna verdad. No hay nada que realmente valga la pena, porque de Dios es el origen de todas las cosas. Y aunque no lo entendamos, aunque nos cueste entenderlo, eso no cambia. Dios sigue siendo Dios. Es mucho mejor decir: Mira, Dios, yo no lo comprendo. Es mejor humillarse, porque el camino de la rebelión es el camino del orgullo y de la autoexaltación, y es a que lleva. A darte de bruces contra una piedra. ¿Qué podemos nosotros explicar? ¿O cuánto, de, nosotros, cuántos de, nos, cuánto de, de las cosas nosotros entendemos realmente? Cuando la misma palabra dice que aún las cosas que conocemos no las conocemos bien. ¿Eso qué implica, hermanos? Necesidad de andar en caminos de humildad. Amén y de total dependencia de Dios, aunque no lo entendamos, no lo comprendamos. Y esa era la lección que Dios quería enseñarle a Habacuc. Y es la lección que Dios quiso enseñar al pueblo de Dios a través de Habacuc. Y esa es la lección que Dios enseñó a Habacuc para nosotros también. Amén. Lo más probable es que Habacuc escribiera el libro justo antes <coughs> del principio del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Ya para de alguna manera soportar o apoyar también las palabras que venían de los profetas, profetas mayores como Isaías y sobre todo Jeremías. <coughs> Así que fue una ayuda en ese sentido. El hecho de que el Señor levantara a profetas no significa que el pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios de entonces, escuchara siempre a los profetas. Más bien era todo lo contrario. ¿eh? Pero nosotros estamos aquí. Para entender estas cosas al cabo de tantos años. Con vivacidad retórica, Habacuc se dirige al Señor para corroborar sus acciones judiciales en contra de todo lo que se oponga a su voluntad. El mensaje de su soberanía queda patente a lo largo del escrito. Acuérdate de esa palabra, soberanía. Soberanía de Dios. El ser humano tiene la tendencia a creerse soberano. Y no es ni siquiera soberano como la marca del coñac. Soberano. ¿eh? No sé si me seguís. Porque de soberano nosotros no tenemos absolutamente nada. Dios es el soberano. Ahora no lo parece. Porque Dios siempre está. Primero es invisible. Claro que el diablo también. Pero dejo al diablo de lado. No me interesa hablar más del diablo. Dios es invisible. Es espíritu. Dice que es luz, pero estos ojos no pueden ver su luz. Moriríamos inmediatamente si viéramos su luz. Estos ojos, estos ojos de carne no pueden ver su presencia. Y <coughs> dice que ni sangre ni carne entrarán en el reino de los cielos. ¿Verdad? Así que Dios queda como un poquito al margen, aparentemente. Pero eso es bueno para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos ayuda en nuestra libertad. Nos ayuda a realmente ser nosotros mismos. Porque si estuviéramos viendo a Dios constantemente aquí en la tierra, a ver quién osaría portarse mal. Quién osaría, eh, no sé, reprochar algo a alguien siquiera, ¿no? O enfadarse. O... Ya no digo cosas que sean graves porque no le no hace falta mencionarlas. <coughs> Así que Dios, de alguna manera, Dios está aquí. Bendito sea. Y vive dentro del interior de cada uno de los que somos suyos. Pero no le vemos. Yo lo único que puedo ver es a vosotros. Y aún más o menos. ¿eh? Bueno, el tiempo se va perdiendo vista. Así que Dios nos ha dejado. ¿Nos ha dejado? No, Dios está en nosotros. Pero al mismo tiempo Dios nos da la libertad para que seamos nosotros mismos guiados por su poder, guiados por su espíritu. Amén. Y es por su espíritu que vamos entendiendo las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Y es por su espíritu y por su palabra y por su espíritu en su palabra que podemos ir aprendiendo el hecho de que Dios es el soberano. Amén. El soberano. Porque sí lo es, aunque no lo parezca, aunque no se vea, Él es Dios. Amén. Sigo, antes o después Dios impone justicia a través de sus juicios. Así ha sido a lo largo de la historia y la cabalidad será al final de los tiempos. La justicia perfecta respecto a este mundo, se entiende. De Dios. Aún no ha llegado a su momento. Todos la anhelamos. Todos la anhelamos. Todos los cristianos, quiero decir, la anhelamos. Pero tenemos que saber que va a llegar un día, un día de cronómetro, o sea, un día de, de día, de 24 horas, va a llegar un día en que esa justicia se va a cumplir. Y Dios tiene su tiempo y se reserva su tiempo para hacer su justicia. Eso es cosa suya. ¿Eh? No nuestra, él lo va a hacer y va a ser a cabalidad. Seguimos. Situación espiritual en los días de Habacuc y los nuestros. <laughs> los primeros versículos de este libro nos hablan de una situación histórica semejante a los días de Amos y Miqueas. los pues, leemos Amós y leemos Miqueas, que son también profetas menores, es algo muy similar. Y también los nuestros. Qué curioso se si vuelve a repetir. Son la, la vida es como ciclos, ¿verdad? Son como ciclos. Vamos a entrar ahí porque es. Pero es que, como que se vuelven a repetir las cosas, ¿verdad? La maldad que había entonces es la maldad que también se está reproduciendo hoy en día. Así que vivimos en tiempos muy similares a los de Habacuc, a los de Amós y Miqueas. <coughs> la justicia esencialmente había desaparecido sobre la tierra, como hoy en día también. Violencia, impiedad, se encontraban por todas partes sin freno, como hoy en día también. Vemos el, el, el chico este de, de Puerto Rico que coge una pistola y es, ese hombre está realmente pues, pues muy, muy bueno pues pues muy afectado espiritualmente ya me entendéis lo que quiero decir y, y no hace otra cosa sino des, des, desgajar una desgajar de tiros y matar a personas ahí en Fort Lauderdale en Florida y dices pero 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 esto qué es o sea y por qué ah, pues no, no te preguntes por qué si no es tanto por qué es que ya la Biblia dice que eso iba a ocurrir que la violencia iba a aumentar que el mal iba a aumentar y y, y, y Dios siempre Dios no y Dios pues Dios lo está permitiendo, lo está enviando, yo no sé cómo decirlo, pero desde luego, si Dios no quisiera, no pasaría. Pero ya el libro de Apocalipsis nos dice que eso iba a ocurrir, que Dios iba a permitir que se levantara espada, espada corta y espada larga. Majaida y Ronfalla, espada corta y espada larga. Y esto es espada corta, matar a espada corta. Y el libro de Apocalipsis habla que eso iba a ocurrir. Eso ocurrió ya entonces. Eso está ocurriendo ahora. Irá creciendo hasta que los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Apocalipsis 11.15. Y entonces empezará el tiempo de justicia. Pero la maldad tiene que llegar a un punto en que sea muy... Eh, que sea total. De manera que Dios totalmente la pueda castigar. Porque ¿qué es lo que está de alguna manera haciendo que la maldad aún no sea cómo va a ser, cómo va a llegar a ser. Se llama gracia común, es la acción directa del Espíritu de Dios, que está por los méritos de Cristo. Por eso dice que Cristo dio su vida por todos los hombres. Ese es el sentido. Por, por los méritos de Cristo, que es la justicia de Dios, el Espíritu Santo está frenando, ha ido frenando la maldad en todo el tiempo, este tiempo de cristianismo sobre la tierra. Frenando no significa que ha hecho desaparecer la maldad, pero sí la está frenando. Pero ahora cada vez más el espíritu de Dios está, digamos, apartándose, cumpliéndose lo que dice la palabra y manifestándose a su vez la maldad se está manifestando para que Dios luego lo pueda castigar. Y eso pasó también en los tiempos de, de los amorreos, cuando Dios esperó que su pueblo esperara trescientos y pico de años ahí en, en Egipto. Y no, y no lo sacó antes. ¿Por qué? Porque esperó hasta que la maldad del amorreo llegara al, al colmo. Y cuando llegó al colmo la maldad del amorreo, entonces fue cuando Dios envió a Israel como brazo ejecutor suyo contra esas naciones eh, malvadas. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ya directamente al final lo va a hacer el mismo Jesucristo, que viene como Verbo de Dios, que viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Espada y va a combatir ya directamente contra el anticristo, directamente contra todos los, los, los poderes malignos y los va a enviar ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Y al diablo, al abismo. O sea, todo eso está escrito, todo eso va a ocurrir. Le guste o no le guste a quien quiera, me da igual. Es que esto va a ocurrir. ¿Y quién soy yo para juzgar las cosas? ¿Y quién eres tú para juzgar las cosas? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las cosas? Nosotros hubiéramos hecho mejor que Dios, ¿acaso? Te digo una cosa en nuestra torpemente natural, y si fuéramos suficientemente sinceros, honestos, en un momento dado diríamos, pues sí, yo lo hubiera hecho mejor, no hubiera permitido todo eso. Entonces, ¿sabes? <coughs> tendrías que decirte a ti mismo, y tú mismo, tú mismo, tampoco existirías. Porque es que nosotros somos mejores que los demás. Hay De tanto que nos desconocemos, tanto que desconocemos que es mucho mejor quedarnos quietos, quedarnos, como dice la palabra, quedaos quietos, estad quietos y ved que yo soy Dios. Amén. Porque hermanos, no lo sabemos todo. ¿eh? No sea que a final acabemos arrojándonos piedras a nuestro propio tejado sin quererlo. No nos conviene. ¿no? En el contexto de esos días de oscuridad y de maldad, el profeta clama a Dios por una intervención suya contundente. Imaginaros, ¿no? Ahí está el profeta inspirado por el Espíritu Santo, ¿eh? Que eso es otra cosa que yo no entiendo. ¿Cómo puede estar inspirado por el Espíritu Santo diciéndole a Dios algo que no es su perfecta voluntad? Pero sin embargo vemos que es así, ¿eh? Porque de alguna manera eh, eso es palabra de Dios, ¿eh? Y Dios está castigando o está reprochando algo a Habacuc en el sentido que le está diciendo tú eres un mal hombre, no. Dios sabe que que es un hombre. Es normal que se expresara así. ¿Cuántas veces nosotros nos expresamos de ese modo, no? No significa que lo que estamos diciendo cuando oramos, cuando no es la perfecta voluntad de Dios, eso sea la voluntad de Dios, porque eso es un contrasentido. Pero estamos en el Señor, ¿verdad? Estamos ahí clamando por, a, a Dios por algo y estamos. estamos y esa, nuestra motivación es correcta. ¿Entendemos, ¿Entendéis lo que quiero decir? Si nuestra motivación es correcta, el Espíritu está con nosotros. Aunque no estemos diciendo necesariamente. Lo correcto, o 100% lo correcto, pero el Señor sabe y, y distiende perfectamente cuáles son nuestros motivos, ¿no? Habacuc estaba en el espíritu cuando escribió esto. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y cuántos, cuántos salmos hay así de David también, no? ¿Hasta cuándo, no? Y es como que el Señor dijera, bueno, hombre, ya está bien, ¿no? Me haces pasar como el malo de la película aquí, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues, por favor, trátame bien, soy Dios. ¿eh? O sea, ¿cómo que? Y sin embargo, permitió que eso se escribiera. ¿Qué veo en eso, hermanos, de parte de Dios? ¿Qué veo? Mucha humildad de parte de Dios. Dios es un Dios de humildad. Porque esto es, es ofensivo. ¿Hasta cuándo Jehová clamarí no irás? ¿Verdad? Si a nosotros a lo mejor alguien cercano nos lo dice, ¿hasta cuándo? Te estoy diciendo las cosas y no la y no escuchas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es nuestra reacción? Te voy a decir cuál es la mía. Nada, déjame en paz. Normalmente esa es mi reacción. He dicho, estoy, estoy diciendo que esa es una buena reacción. No. ¿Pero es la reacción de la carne? ¿O siempre respondemos bien y decimos, oh amada, oh amado, quien sea, solo espera un poco? No, no respondemos así. Respondemos con. Joder, me estás calentando la cabeza. ¿eh? Reacción muy española, si quieres. Pero Dios permitió que eso quede escrito en su palabra. ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no irás? ¿eh? ¿Me entendéis? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esas son acusaciones graves. ¿Y Dios cómo se las toma? ¿Mal? No. ¿Por qué? <laughs> bueno, ¿por qué? ¡Qué tontería! ¡Vaya pregunta! Porque Dios lo sabe todo, conoce todo. Sabe que somos, somos somos, sabe que somos polvo. Y porque Dios es humilde. Dice que los cielos de los cielos no le pueden contener, pero él habita en el corazón del más pequeño. O sea que Dios está en todas partes. Es nuestro Dios. Los falsos dioses son... son los falsos dioses, que no existen, pero bueno, en la imaginación de aquellos que, los que creen en ellos... Son soberbios. ¿eh? No les puedes toser. Siempre tienes que acercarte a ellos. Bueno, siempre se le acercan a ellos así, totalmente siempre con la cabeza bajo los pies, ¿no? Así. Pero nosotros podemos acercarnos a Dios de pie, ¿verdad? ¿Verdad que no necesitamos hacer genuflexiones y, y posturas extrañas, mostrando una supuesta humildad, que tampoco es real en la mayoría de los casos? sino que podemos orar tranquilamente así. No voy a decir de tú a tú, porque ya es demasiado, pero sí con esa confianza de un hijo hablando a su padre, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Amén. Eso la gente religiosa por ahí no lo entiende, no lo comprende. Es una pena. Pero ese es nuestro Dios. Y ve, ahí está el profeta hablando de ese modo. ¿Por qué me haces ver iniquidad? O sea, le está acusando. Le está diciendo, Dios, tú me estás haciendo ver lo que yo no quiero ver. Y claro, muchos esperarían que Dios ya apareciera con un rayo y le fulminara a Habacuc, ¿no? ¿Lo hizo? No. ¿Lo hizo con Job? No. ¿Lo hizo con Abraham? ¿Lo hizo con Moisés? ¿Y contigo? ¿Y conmigo? Porque, en fin, cuando hago eso no es que quiera volar, lo que quiero decir es que como somos, ¿no? Que Dios es bueno, ¿no? Amén. Bien. Habacuc estaba siendo honesto, honestamente equivocado, pero honesto. Estaba siendo sincero, estaba abriendo su corazón, estaba diciendo las cosas como las entendía no podía ser de otro modo y e eso inspirado por el espíritu de dios porque cuál es la lección aquí hermanos que el espíritu de dios quiere que seamos honestos honrados abiertos que no, 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 no intentemos mostrar una inocencia una bondad una humildad que no es real que no es real que es ficticia que es religiosa <coughs> Porque a Dios no le podemos engañar. Pero Dios tampoco quiere que nos engañemos los unos a los otros. Porque es fácil siempre sonreír, como los mormones, ¿eh? Es muy, o los budistas, siempre con la sonrisita esa y ir unos a otros, y ¡ey, qué bien! Y qué paz y amor y buen rollo. Eso es muy fácil, pero no es verdad. ¿O es verdad? No. A veces sí, pero no siempre es así. Es mejor que seamos reales y honestos. Que seamos genuinos. Amén. Y reconociendo también nuestros errores, claro, porque no, no solamente se acaba aquí el asunto, que es muy fácil decir, no, Miguel, ya, ya he entendido el mensaje, tengo que ser genuino, tengo que ser honesto, eh, <coughs> y yo mismo, tengo que ser yo mismo, y ya está. No, ya está, no. Y ya está. Es ese es el comienzo. Pero a partir de ese punto, también cuando el Espíritu Santo te va guiando, como lo hizo con Habacuc, te va guiando y te va haciendo entender las cosas. Pues tú también reaccionas, también reconoces, también pides perdón, si hay que pedir perdón, en fin. ¿eh? <coughs> Las cosas como han de ser. Pero el inicio es, si yo no soy yo mismo, si no parto de una realidad, de una genuinidad, si no parto de ahí, me estoy engañando a mí mismo. A Dios no, pero a mí mismo sí me estoy engañando. <coughs> y posiblemente a los demás, pero ¿de eso de qué sirve? ¿Amén? Los estoy relatando como Habacuc. Se iba mostrando delante de Dios, hermano. es lo que estamos viendo. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. ¿Eso es verdad? Eso era verdad. Eso era verdad. Eso es lo que estaba viendo Jabacuc. Y Habacuc, ¿sabes lo que tenía? Tenía empatía. Y eso es de Dios, absolutamente es de Dios. Él no era, <coughs> o sea, que del todo era de Dios. Él no era insensible. Porque es muy fácil ver todo lo que está pasando, la maldad, el pecado, lo que está pasando hoy en día. No hace falta que diga tantas cosas que están pasando, como yo que sé, la ideología de género, o como tantas cosas, aberraciones, y quedarse en plan religioso y decir, bueno, pues Dios lo sabe, pues lo permite, pues ya está. No, no, hermanos, no. Dios quiere que como Habacuc tengamos, tengamos, nos sintamos indignados por lo que está pasando. Y tengamos dolor en nuestro corazón. Dolor por el pecado. Y que oremos y que hagamos lo que esté en nuestra mano para hacer. Sabemos que no vamos a cambiar este mundo, eso ya lo sabemos. Pero Dios quiere que seamos como Habacuc, que seamos personas que se indignan ante la maldad. No ante el daño propio que nos puedan causar, y eso es muy fácil, sino ante la maldad que nos rodea. Y digamos, no Señor, no puedo permitir eso, no permitas eso Señor. Ese tiene que ser el clamor, eso es un clamor genuino. <coughs> Y que Dios quiere tengamos, tengamos empatía hacia lo que está pasando. Los abortos que se están produciendo. 86, claro, 90 y pico mil abortos oficiales en España el año pasado. En el, en el 15, 2015. ¿Qué es esto, hermanos? Yo sé que no podemos pararlo físicamente. Pero tenemos que tener ese dolor en nuestro corazón. ¿No es fácil decir, bueno, pues Dios ya lo sabe y no pasa nada con las criaturas porque están la, eh, están el Señor, ya sabe qué va a hacer con ellas. Ya, 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 ya sabemos que Dios tiene la última palabra en todo. Menos mal, ¿no? Pero nosotros tenemos también que ver las cosas como están pasando. Habacuc es lo que ve. Habacuc está viendo, Señor, esto es lo que está pasando. <coughs> la maldad que está pasando. Yo sé que tú eres santo. Yo sé que tú eres el Todopoderoso. Yo sé que tú no puedes parar todo eso. Todo eso lo sé, Señor. Pero, Señor, independientemente de eso, es que mira lo que está pasando. Yo no puedo soportar tanta maldad. Ese es el corazón de Dios. ¿Tú te crees que Dios se agrada con la maldad? ¿Se agrada con el pecado? ¿Se agrada con toda esa basura? Dios tiene ira santa, hermanos. Y Dios en su paciencia está aguantando mucho. ¿Y sabes por qué está aguantando mucho, Señor? Por la sangre de su Hijo. Porque esa es la justicia. Ese es, esa es, esa es el precio que el Hijo del Hombre pagó. No solo para salvarnos a nosotros, sino para que hubiere paciencia de parte de Dios hasta el momento en que Dios vaya a castigarlo todo. Pero mientras tanto, Dios está doliéndose por todo lo que está pasando. Y nosotros tenemos que dolernos también. Y si no nos dolemos por lo que está pasando, si vamos por esta vida y pasamos por esta vida como aquel que. Tenemos que preguntarnos ¿qué nos está pasando? ¿Realmente estamos bien? ¿Realmente estamos haciéndolo bien? ¿Realmente estamos siendo consecuentes con nuestra fe? ¿O nuestra fe no es más que un conglomerado de lecciones aprendidas, de teología y poco más? Yo no estoy contento con lo que está pasando, hermanos. Yo, yo, no, yo no estoy contento. Yo estoy indignado, yo estoy dolido, yo estoy todo lo que quieras, con el pecado, con toda esa maldad, los abortos. La, las violencias, toda esa educación que se quiere meter a los niños, de ideología de género. Y no tengo li ni siquiera libertad para decir eso. Porque ahora hay leyes que se están promulgando que para castigar a todos los que nos oponemos abiertamente, quitándonos nuestro derecho a la libertad de expresión. Y maldades tras maldades y maldades tras maldades. ¿Y los cristianos? ¿Qué hacemos? Los cristianos lo que tenemos que hacer es lo siguiente, partir de la base de pedirle a Dios que nos dé dolor por el pecado, dolor, que sintamos un poquito de lo que siente Dios. Y estoy convencido de que eso no nos va a dejar tranquilos. Pero si estamos enredados en nuestro egoísmo, Cosa que no estaba Habacuc, por cierto. Si seguimos enredados en nuestro egoísmo, en nuestro día a día, en, nuestra, en nuestro pequeño mundo, en, en, en nuestra preservación personal, en bueno, vamos a, Señor, gracias, gracias por todo, gracias por la comida, gracias por esto, gracias por lo. Señor, ya estoy feliz, así ya, yo ya, ya estoy ya en mi pequeño mundo, estoy tranquilito, si eso es todo lo que es nuestra vida, te voy a decir una cosa: estamos desagradando a Dios. Y no vamos a perder la salvación por eso, la salvación no se pierde. Sí, 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 es, uno es salvo, claro. No, no se pierde la salvación. Pero estaremos desagradando a Dios. Y estaremos siendo malos hijos. Porque un buen hijo se pone de parte de su padre. Yo estoy hablando de un buen padre, claro. Y cuando ves que a tu hijo hace lo que le dé la gana, va para aquí, para allá y pasa de ti, como, y tú como padre, ¿cómo te sientes? ¿O cómo te puedes sentir? Pues así hay. De malos hijos, que son hijos, pero malos hijos, respecto a Dios, que es padre. Que van captando cap, eh, por sus respetos, cap, cap, eh, campando por sus respetos. <laughs> que hacen lo que quieren. Que van para aquí, que van para allá. Que van que... bueno, pensando en las próximas vacaciones. Y está bien pensar en vacaciones. Pero hermano, no solo puedes pensar en vacaciones. No solo puedes pensar en trabajo. No solo puedes, solo puedes pensar en hijos. Fíjate lo que te digo. No solo puedes pensar en tu casa. No solo puedes pensar en ti, en ti, en ti, en tu mundo. <laughs> Ni siquiera solamente en la iglesia, que ya es mucho. ¿eh? Tienes que pensar también en muchas otras cosas. Tienes que sentir lo que Dios siente, y lo que Dios siente es dolor por este mundo. Y el dolor tiene que ver con el pecado. Es por el pecado que siente Dios ese dolor. Y Dios es el Todopoderoso y podía pararlo así. No lo hace. ¿Por qué? No va a entrar ahí. ¿Por qué no lo hace? Pero lo va a hacer. Lo va a parar. Pero Dios tiene su tiempo para todo pero mientras tanto hay sufrimiento en el cielo hay dolor en el cielo pregunta hay dolor en tu, en tu vida hay dolor en tu corazón o solamente tienes dolor o solamente tenemos dolor por lo nuestro lo cual hasta los impíos lo tienen qué diferencia entonces con los impíos yo de verdad quiero aconsejarte que sugerirte que abras un poquito si no lo haces que abras un poquito tus ojos en lo que está pasando afuera. La, 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 el Internet nos ayuda ¿eh? en eso, ¿eh? a ver lo que está pasando afuera, las cosas que están pasando, lo que está pasando. Y eso te, nos, va, nos va a ayudar a, a, a captar las cosas, a entenderlas, a estar orando, a estar sintiendo también, como Dios siente. Amén. Porque Habacuc estaba viendo eso. Habacuc era un atalaya. Y estaba desde su atalaya, desde su lugar alto, espiritualmente hablando, viéndolo todo, porque Dios se lo mostró, y Dios le mostró primeramente, como ya iremos viendo, no va a dar tiempo a verlo todo hoy, <coughs> mucho menos, Dios demostró el castigo que venía sobre Judá, por mano de los caldeos, que Dios levantaba, como ya hemos visto, y lo primero que, y, pero también Jabacuc está viendo a su pueblo, y veía que el pueblo no iba bien tampoco. Pero él dice, pero vamos a ver, Señor, yo sé que tu pueblo no va bien, pero tú estás enviando aquí a un enemigo que es superpoderoso que va a destruir a tu pueblo. Claro, ahí él no entró, no entró en entender que Dios no iba a permitir la destrucción total de Judá, que lo podía haber hecho. <coughs> los caldeos tenían toda la fuerza para destruir miles de Judás a la vez. ¿eh? Era el imperio de los imperios entonces, el imperio de cabeza del de, de león, ¿eh? primera bestia. <coughs> Ahí no llegó tan lejos. Su fe, en principio, Habacuc no tenía tanta fe como para entender que Dios solo iba a permitir que los caldeos hicieran lo que él quería que, fuer que hicieran, no más que eso. Pero, ¿qué es lo primero que ve Habacuc en realidad? ¿Cuál es su queja primera? Señor, ¿cómo es que envías a los caldeos? No sé, envía a los amonitas, que eran pocos entonces, o envía, no sé, a. a, a al faraón, que en ese momento estaba de capa caída, ¿no? En la caña cascada, ¿no? O sea, eh, pero a los caldeos. Es como enviar, por poner una, un, una comparación, a, a los Estados Unidos contra, contra Luxemburgo. ¡Hombre! Un poco des, desmesurado el asunto, ¿no? Eso es lo que ve. Habacuc, eso es lo que ve. Y el señor tiene que ir diciendo, espérate, tranquilito, siéntate. Siéntate aquí que te voy a enseñar un poquito de teología. Y pim, pim, le va enseñando. Y eso es lo que vamos a ir viendo, hermanos. Seguramente, si Dios lo permite, el próximo domingo lo va a dejar aquí. Amén. Vamos a orar.